cosa es a 30 centímetros Ricardo, del piso. Ricardo, ¿quién es Rafael Puente el culpable de la derrota? No de la derrota. A mí me sorprendió el partido de Pumas. Me sorprende el planteamiento de Pumas a ratos. Lo entiendo de inicio porque también tenía que ver y se notaba. Haciendo lo contrario contra Puebla pierde, hoy hace esto y iba saliendo. Creo que la consecuencia del muy pobre primer tiempo que vemos es la presión que tenían los dos equipos, con consecuencias seguramente distintas. Si lo perdía Pumas, todavía no ha pasado nada y seguramente no pasará nada. Así lo perdía Cruz Azul. Pero había mucha presión, mucha obligación de los dos. Se sentía, era un partido de mucha tensión en los dos equipos, sobre todo en el primer tiempo. Yo sí creo que Pumas podía haber tratado de dar un paso al frente en el segundo, ¿no? Viendo ya que el partido se iba con empate a cero, me sorprende que no lo haya dado Rafa. No quiere decir que sea culpable de la derrota, particularmente el asunto de Del Prete, por ejemplo, a lo mejor haberlo puesto antes, buscar un poquito más el partido, porque sí creo que Pumas, por todo lo que venía arrastrando, estaba un poco más condicionado a tener que sacar el resultado que Cruz Azul. Cuando dice, entonces, no. Cuando dice, pero no es el único responsable, ¿no? Cuando dice un partido casi perfecto y casi le sale para la jugada que veíamos de arriba. O sea, el planteamiento fue el correcto. A ver. O sea, casi perfecto de acuerdo a lo que se buscaba. O sea, bueno, pero la sensación es que Pumas buscaba no perder. Claro, de acuerdo a lo que él... Si ha tenido Pumas en el torneo que ha tenido... Generación de fútbol. Sí, pero ahora, no la tuvo el fin de semana, no, fue claro, raro. Pero no la tuvo porque así no, fue porque, planteado el partido. Pero si Rivas tiene una y no, no la clava. No, creería que la podía clavar esa Rivas, sí, o no. Pero a mí me parece que un poco la postura de Pumas fue más a intentar no perder. Claro, a priorizar el cero. Claro, a priorizar el cero en que no estaba que tenía lógica. Porque el parado del equipo es otro. Claro. Digo, bueno, para lo que venía haciendo. 100%. Ahora, los cuestionamientos, cuando tú en un partido generas 6 situaciones de gol y fallas 5, y el rival tienes 2 descuidos atrás, te mete 2 y sabes que eres el responsable. No vas a estar nunca exento de tu responsabilidad. Tampoco le puedes cargar todo al técnico, no, y no por el hecho de que sea mi hijo. Por supuesto. Igual te la marco del lado contrario. Más experiencia que el Tuca, ¿quién? No, ninguno. Nadie. Bueno, yo como espectador me pareció increíble que sacara Rotondi. Para mí era el mejor. Se pierde por 2 errores, porque se entrega la defensa. ¿La jugada es vistosa? Sí, sí es vistosa. Es bonita, sí. Es un golazo porque es vistoso. O sea, golazo viene de espectar. A ver. Pero el recorte es le ganan por dentro. Le ganan por dentro. Sí, ese es un descuido ahí. Le ganan por dentro y eso es un pecado. Se alcanza medio. Se barre estúpidamente. Se barre estúpidamente. Se barre estúpidamente. Pero Pablo Monroy dio un partidazo ese día. No, claro, no, ya y además, oye, él juega por derecha y él jugó por izquierda ahora. Ha estado y en todos los partidos. Y dio un buen partidazo por izquierda. Luego, yo sí destaco, es un gran amague el que le hace este... Es un jugador, no te barres. No, él pensaba, él se barre porque pensaba que de primera instancia iba a centrar Rivero. Ahora, mal. Ahí está. Pero él mal, no, mal. Él se tiene que adelantar. No. Tú vas perfiladito, papá, perfiladito. Y si Sosa se pone así, no pasa el balón. Si de primera intenta levantar Rivero el centro, la tapa. Claro, claro. Así es. Pero el recorte también es un gran amague. Se entregó Rafael Puente. Sí, bueno, pero se entregó porque la única forma de poder tapar el centro era barriéndose. Sí. O sea, yo no lo veo tanto eso como un error. Ahora, sí le cargaban la mano porque Sabio no es un jugador que es Salvio. Salvio, no es un jugador que sienta mucho la marca, es la verdad. 11 entonces, puntos. Entonces juegas un sector y aparte, quieras o no, haciendo un movimiento de laterales para darle cabida a Benevento, y entonces pasó a Monroy del lado izquierdo. Claro, así es. A ver. Porque también por la velocidad de Antuna. Si aguantaron. No y el muchacho hizo buen partido. No, es claro que hizo si buen aguantaron partido. Ahora, al técnico argentino, Andrés Lilini, sí, si lo aguantaron sí. Todo el torneo pasado, velocidad. Que hizo 10 puntos. Ahí te va. 10 puntos. Pero y Rafa tiene 11, tienen que aguantarlo. Espérate. Y Miguel Mejía Barón en su conferencia de prensa dijo, aquí lo importante es no pagar el descenso. Y lo va a pagar el pero grupo a eso caliente, voy yo. O sea, si la tendencia de Pumas es aguantar como aguantó a Lilini... A menos que sea porque él era extranjero, ¿verdad? Déjate doy estos datos. Como funciona muchas veces en nuestra industria. Después de que consiguió los 32 puntos y enfrentó al León en la final, el siguiente torneo, en 11 jornadas, tenía 9 puntos. En 9. 9 puntos. Y de la jornada 5 a la 10, tuvo 5 derrotas en 6 partidos. Y lo aguantaron. Después, al siguiente torneo, 11 jornadas... 8 puntos, 1 victoria en 11 partidos, 5 derrotas y 5... Y lo aguantaron. Pero espérate, ¿a qué voy? En ese torneo se mete a las semis. ¿No? Entonces, gana crédito. Lo que ya iba poniendo... Por el que ya arrastraba del con lo que ya arrastraba, claro.
Después, torneo de la suerte. En el Clausura 2022, 11 jornadas, tenía 12 puntos, 3 victorias, 3 empates. Y lo aguantaron. 5 derrotas, pero además de la jornada 6 a la 11, 6 partidos y sin ganar. Y lo aguantaron. Y finalmente, en el último torneo que dirigió, en 11 jornadas, tenía 8 puntos. Y además, aunque empezó el torneo con 6 partidos invictos, de la jornada 7 a la 11, 5 derrotas. Y lo aguantaron, y el Barcelona lo destrozó. Y ahí ya el equipo no llegó, por supuesto, al repechaje. Entonces, tienen que aguantar a Rafael Puente. La tendencia es, si no es discriminación, aguantarte a Lilini, independientemente del crédito, pues tienes que aguantarlo a ver a dónde le llega el crédito. Si no es malinchismo, si no lo aguantan. Yo te doy mi punto de vista, y no por el hecho de que esté en la dirección técnica mi hijo, eso es independiente. Pues yo hablo, si hablo con mi hijo, le digo, el partido de ayer frente a Cruz Azul no me gustó para nada. Me gustaron mucho más los otros. Sí, en los otros ha acusado haber jugado varios partidos con 10 elementos. Eso, y sobre todo en el fútbol actual, eso lo resiente cualquier equipo. Ha tenido mucho más llegada. Ha tenido un volumen de juego diferente, pero pasa por estilos, ¿me entiendes? Ahora, no hay nada como los resultados. Pues los resultados son los esta que llevan. Esta derrota era evitable si no hubiera sido por estupideces de la defensa. Pero ¿sabes y en qué, eso Rafa, que puede ser el lo típico? Que sí tiene en ventaja en relación a los primeros 4 torneos de Lilini, no el último, es que sí tiene un mejor plantel que el primer torneo de Lilini. Bueno, el mismo que tuvo Lilini el torneo pasado. Eso sí que le